Segunda Reyes 6:6. Ahora, esta es la historia del Señor que perdió la cabeza de su hacha. ¿Ok? En el agua, en el río. El río Jordán. Y el río Jordán fluye desde el mar Galileo hasta el mar muerto. ¿Ok? Míralo aquí. Muerto. ¿Viste? Mar Galileo. Salen. Ok. Río Jordán fluye al sur y llega al mar muerto. Ok. Aquí un hombre, un señor trabajando. Es una historia muy conocida. Y dice la Biblia, versículo 1: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: es aquí el lugar en que moramos contigo, no es estrecho. Okay, versículo 4, y fuese con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, cayósele la hacha en el agua. Y dio voces diciendo: ¡ah, Señor, que era emprestada! Ok. 6, y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Esto es Eliseo ahora. ¿Okay? Entonces él cortó un palo y echólo allí e hizo nadar el hierro. Ahora, eso es un verdadero milagro. ¿Flotó? No flotó. No. Déjame citar la Biblia, la palabra de Dios. E hizo nadar el hierro. Nadar no es flotar. Porque mira, dos cosas. Una cosa muerta flota, pero no nada. Está vivo. Número dos. Jordán, fluyendo al sur, no pueden recuperar el hierro si está flotando. Ese hierro tiene que nadar para llegar a la orilla del río, a las manos de Eliseo o del hombre. ¿Ok? Nadar es la palabra. ¿Cómo nadó a lo de? Es un milagro. La corriente la llevó. ¿Ok? Cosas muertas flotan, para que sepa todo el mundo. Roberto. ¿Ok? Ahora, la 60. Segunda Reyes 6:6. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. ¡Flotar! La 60 es un cadáver porque flota. Y cosas muertas flotan. ¿Ok? Flotar. No nadó el hierro en la Biblia 60. Mala. ¿Ok? Nacar Colunga, hermano Fabio. ¿Dónde ha caído? Y él le indicó el lugar. Y Eliseo, cortando un trozo de madera, lo arrojó al mismo lugar. Y el hierro sobrenadó. ¿Sobre? Nadó. Nadó, como nadar. Sobrenadó. Es así. ¿Y cómo suena eso en español? Para que yo aprenda. Oh, ok, lo acepto, aunque sea católico, voy a poner bien, ok, Dios habla hoy, ¿dónde cayó? Preguntó el varón de Dios, él le mostró el lugar, entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hacha. Flotar, Dios habla hoy, muerta, cadáver. Ok, 09. Y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, echólo allí e hizo nadar el hierro. ¿Está bien? Nadar. Ok, muy bien. Torres Amat. Cortó pues Eliseo un palo y arrojóle allí y salió nadando el hierro.
Ok, wow. Está bien. Está bien. NBI. Y echándolo allí hizo que el hacha saliera a flote. Ok, mala. Biblia de las Américas. Entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y le echó ahí. E hizo flotar el hierro. Flotar. Flotar, mala. Hermano Luis Bolaños, una vez me estaba contando de que cuando su pastor fue a México a predicar y estaba predicando de este versículo aquí, y el hermano que le estaba traduciendo de la 60, y como que no entendió el español, sin embargo entendió la palabra flotar. Y entonces dice el predicador gringo, he made the iron swim. Y el traductor, el intérprete, dice, y lo hizo flotar. Y el predicador dijo, he made it swim. Y dice el intérprete, lo hizo flotar. Y el predicador gringo se está poniendo enojado, bravo, porque está diciendo flotar. Nada. Cuando la Biblia King James, y por supuesto la versión antigua de Cipriano y Valera, 400 años, dice también nadar. Ok, y se puso bravo porque no le hacía caso, seguía diciendo flotar. En la quinta vez dice finalmente el intérprete, dice nadar, pero no lo decía el texto, tenía que cambiar la interpretación de la Biblia. Ok, Nuevo Mundo. Entonces el hombre del Dios verdadero dijo, el Dios verdadero, ¿dónde cayó? De modo que le mostró el lugar, inmediatamente le cortó un pedazo de madera y le tiró ahí. Y hizo flotar. La cabeza de la hacha. Mala. Gómez. Gómez dice, entonces cortó un palo y le echó allí e hizo flotar el hierro. Flotar. Mala. Gómez. Muerta, la versión muerta. Cuando le mostró el lugar a Eliseo, cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio, entonces la cabeza del hacha salió a flote. A flote, mala. Ok, Juan 3:5. Ahora, en cuanto a la doctrina, Juan 3:5. Dios puso en Juan 3:5 una pared para que la iglesia católica choque en la verdad. La verdad es que nosotros somos renacidos, no por el bautismo, sino por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios. Ahora déjame leer Juan 3:5. Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no renaciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora me imagino que muchos van a quejarse por la palabra renacer. Como diciendo aquí que renacimiento espiritual es por agua. Pero no lo dice así. Especialmente cuando tomamos en cuenta una sola referencia cruzada para la palabra renacer, que se encuentra en 1 Pedro, mira ahí, 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21.
Una sola referencia cruzada. Dice la palabra de Dios. Discúlpeme, 23. 23. Voy a cambiar eso. 1 Pedro 1:23. Siendo que renacidos. Ahora, en toda la Biblia, desde Génesis hasta Revelación, solamente aparece la palabra renacer, o una forma de la palabra renacer, dos veces. Juan 3:5 y 1 Pedro 1:23. Dios ha puesto aquí una pared para bloquear a los católicos a interpretar la palabra renacer por agua como el bautismo. Porque aquí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el agua? Por lo que nosotros somos renacidos. ¿Qué es el agua? Es la palabra de Dios. ¿Ok? Y no hay otra interpretación, porque la Biblia solamente se interpreta por el Espíritu Santo, comparando Biblia con Biblia, versículo con versículo, escritura con escritura. ¿Ok? No hay otra manera. Entonces, si Pedro habla aquí del nuevo nacimiento como siendo ejecutado por la palabra de Dios, entonces cuando Cristo habla de renacer por agua, tiene que ver con que el agua de la madre, de la mujer, el agua de la mujer es una tipología de la palabra de Dios. La placenta. Exactamente, la placenta. ¿Ok? No hay otra interpretación. Váyase uno al agua. ¿Ok? Pero no. Todas las versiones modernas quitan la palabra renacer y ponen la palabra nacer. Ok, Juan 3:5, la 60. Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mala, naciere dice, en vez de renaciere, renaciere. Nacar Colunga, hermano Fabio. Respondió Jesús, en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ok, mala, dice naciere, ¿no? Sí. Ok, Dios habla hoy. Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mala, 09. 09. Ok, la 09, hermano Omar. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Naciere es malo. ¿Ok? Torres Amat. Ello es así, que nadie subió al cielo sino aquel que... No, 3:5. Juan 3. En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no naciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo... Oye, mira que ponen ahí por el bautismo. La palabra bautismo no existe en ningún texto griego, para que sepa todo el mundo. Mira la mala interpretación. Y sin la interpretación correcta dada por el Espíritu Santo en este versículo, renaciere, la palabra renaciere, y, lo ponen, y primera P, todo el mundo en mala doctrina. Y lo ponen en letra resaltante, cursiva. Aquí está en cursiva. Okay. Mira cuán importante es la palabra renacer aquí. Cuán importante. Es mala interpretación. Dime, hermano. Pero ponen renaciere. Sí, renaciere pusieron. ¿Tú eres amar? La católica, léelo otra vez. Dice renacer. O el bautismo. Ok, entonces busca mi primer Pedro. Dame mi primer Pedro. ¿Aquí? ¿Tienes? Sí.
Sobre eso más. Pero el que no renaciere del bautismo. Sí, renaciere de agua por el bautismo, dice. Bueno, pues para salvación, para por la torre. Ok, que no, que quien que no renaciere por el bautismo. No tengo primero, Pedro. Del agua. ¿Qué dice 1 Pedro 1.23, hermano Fabio, en Torres Amat? Puesto que habéis renacido, no de semilla corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Así que tenemos contradicción en la Biblia católica. Porque en Juan 3.5, uno renace por el bautismo, pero en Pedro dice uno renace por la palabra de Dios. Ok, ¿cuál es? ¿Por la palabra de Dios, al oír la palabra, o al mojarse uno en el agua del bautismo? ¿Cuál es? No sé. Es una contradicción en la Biblia católica, por supuesto. El Papa siempre es confuso. Okay. A su conveniencia. Ok, entonces, aunque la Torre Samá lo tiene bien, al añadir la palabra bautismo, claro, se embarca. Ok. Ok, Torre Samá, mala. Por añadir la palabra bautismo. NBI. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer, ok, mala. Biblia de las Américas. Jesús respondió, en verdad y en verdad te digo, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mala, Nuevo Mundo. ¿Cómo que nace en el agua? Jesús contestó, muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca del agua. Mala. Gómez. El que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A todos lo ponen así. Naciere, mala. Nueva traducción viviente, muerta. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y espíritu. Nacer, mala. Ok, Gálatas 3.1. Ahora, en cuanto a la mala doctrina, dice Pablo que una persona caída en la mala doctrina, esa persona es no solamente engañada, sino hechizada. ¿Ok? Es brujería la mala doctrina. ¿Ok? Tan mala es la doctrina mala que es como caer en la trampa de brujería. ¿Ok? Hechicería. Gálatas 3.1. Dice la palabra de Dios. Oh Gálatas sin seso. ¿Quién os hechizó para no obedecer la verdad? ¿Ok? Mira la palabra hechizar, que tiene que ver con hechicería, brujería, ¿ok? Los paleros, los santeros. Ok, la 60, hermano. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice fascinar. Fascinar no es la misma cosa hechizar, ¿ok? Fascinar. Quitaron la palabra, eso es mala. ¿Ok? ¿La encontraste, hermano? Ok, ya. Yeah. Ok. Nacar Culunga. Oh, insensato Gálata. ¿Quién os fascinó a vosotros? Fascinar. Bueno. Vamos a buscar esas dos palabras en el diccionario. Eso tiene que ver una con la otra. Nada que ver. Hechizar. Hechizar.
dice, ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas. ¿Ok? Prácticas supersticiosas. Ahora, ¿qué fue la otra palabra? Fascinar, ¿no? Fascinar. ¿Cómo se escribe eso? F-A-S-C, ¿no? Fascinar. Fascinar. Engañar, alucinar, ofuscar. Pero no tiene que ver nada con artes supersticiosas. ¿Ok? Fascinar. Atraer irresistiblemente. ¿Ok? ¿Qué dice la King James? Bewitch. Wish bewitch. Bewitch. Embrujar. Bewitch. I wish. ¿Ok? Witch. Ok, Gálatas 3:1, la 0:9. Dios ha hablado y dice embrujó. Oh, discúlpame, perdóname, hermano. ¿Qué dice Dios habla hoy? Dice Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? Abrujó. Ok. Embrujó. Embrujó. Eso es mejor que fascinar, creo. Ok, voy a dar medio crédito. Okay. Medio crédito. Ok, 0:9. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Mala. Torres Amat. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado o hechizado para desobedecer así a la verdad? Ok, está bien. Voy a poner bien. NBI. Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a ustedes? Ok, eso está bien. Biblia de las Américas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Mala. A vosotros. Nuevo mundo de testigo falso de Jehová. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién es que lo puso a ustedes bajo influencia mala? Muy mala. Gómez. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fastidiado para no obedecer? Fastidiado. Oh, my gosh. Peor aún. Ok. Nueva traducción muerta. Ay, Gálatas tontos, ¿quién os ha hechizado? Mira. Ok. Bueno, de vez en cuando esa versión se defiende. Ok, Lucas 2:14. Ahora este texto habla de esto es el anuncio de Cristo, ¿no? Cuando llegó, cuando nació en Belén. Ok, y los campesinos estaban allá afuera en el campo vigilando a sus ganados. Ok, y los ángeles les aparecen y les dicen: gloria en las alturas a Dios, amén, en la tierra paz. Dos cosas: gloria a Dios y paz en la tierra. Y a los hombres, amén, buena voluntad. Que Cristo es para con los hombres la buena voluntad de Dios, amén. No merecido. Ok, Dios mostró su buena voluntad para con los hombres en enviar Cristo Jesús para morir en la cruz por nosotros en el Calvario. ¿Tengo razón? Ok. Pero las nuevas versiones las cambian, las torcen, diciendo: paz a los hombres de buena voluntad. A los hombres que gozan de buena voluntad. Ok. Entonces, buena la salud. 60. Buena salud, dice. La 60. 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres, lo acepto, eso está bien. Sí, la 60 está bien. Ok, Nacar Colunga.
Eso es mala. Paz a los hombres de buena voluntad. No. Dios está mostrando su buena voluntad para con los hombres. ¿Ok? No, no paz a los hombres de buena voluntad. No, 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 no nos dice así. Él muestra su buena voluntad a todo el mundo. Bueno, sean malos o buenos. ¿Ok? Bueno, sabemos que toda la humanidad es mala. ¿Ok? Ok, mala. Dios habla hoy. Pero 9. Gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Ok, malo. Entre los hombres que gozan de su favor. No. Que gozan no. De su favor, del favor de Dios. Favor de Dios. Pero mira, Cristo es para todo el mundo, no solamente para los que... Dios mostró su amor para con toda la humanidad, no solamente los que son de buena voluntad. ¿Ok? Y muy raro hombre que es de buena voluntad. Muy raro. ¿Ok? Ok, mala. 9. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso está bien. Ok, Torres Amat. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Uf. No, mala. Ok, NBI. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Mala. Ok. No, esto es, Cristo es la gloria de Dios y la paz de Dios. Y es para todos los hombres. Ok. Dice Tito, en capítulo 2. Versículo 11, porque la gracia de Dios, la buena voluntad, la gracia de Dios que trae salud, se ha manifestado que a todos los hombres. ¿Cómo tú vas a poner un límite en la gracia del Señor? La buena voluntad del Señor. Tú no puedes poner ese límite, eso se llama calvinismo. ¿Okay? No somos calvinistas. Creemos que la gracia de Dios es para todos los hombres. Si todos los hombres lo rechacen, problema de ellos. ¿Ok? Si un hombre va al infierno, problema de él. ¿Ok? Porque Dios muestra su amor, su gracia, su buena voluntad para con todos los hombres. ¿Ok? Biblia de las Américas. Gloria a Dios en la altura y en la tierra. Paz entre los hombres. En quienes... Él se complace. No, eso es enredado completamente, ¿no? Mala. Gloria a Dios. Mala. Nueva traducción, nuevo mundo, sí. Testigo de Jehová. Gloria en la, su promesa, alturas a Dios y sobre la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad. Mala. Gómez. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso está bien. Nueva traducción muerta. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Mala. Ok. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Ahora sabemos que la Iglesia Católica falsamente enseña de un lugar que se llama purgatorio, que no existe. Sacan esa doctrina de 1 Corintios 3. Ahora, vamos a Hebreos 1. Pero en 1 Corintios 3, donde habla del tribunal de Jesucristo, la Biblia enseña que nuestras obras serán probadas por el fuego. Pero la Iglesia Católica dice que la persona misma será probada por el fuego. Ok, ¿qué es correcto? La Biblia o la Iglesia Católica. La Biblia dice las obras quemadas por el fuego. La Iglesia Católica dice las personas probadas por el fuego.
Bueno, la Biblia siempre tiene razón y el Papa no. Pero de ahí sacaron la doctrina, lo que se llama purgatorio. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar, aparte de cómo reza bien, 1 Corintios muy clara, 1 Corintios 3, y se puede entender que es obras y no la persona? Pero aparte de eso, hay un versículo muy importante, Hebreos 1:3, que nos demuestra que no puede existir, no puede haber un lugar que se llama purgatorio, porque Cristo ya purgó nuestros pecados. ¿Ok? Hebreos 1:3, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo hecho que la purgación, mi purgación está hecha, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en la altura. Cristo ya hizo la purgación de mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Y si alguien alguna vez fuese al purgatorio, fue Cristo, porque Él fue al infierno para predicar a los espíritus encarcelados, ¿ok? Como dice Pedro. Pero yo no voy al purgatorio, ya mis pecados fueron purgados en la cruz. ¿Amén? Ok. Todas las nuevas versiones quitan la palabra purgación, que es el único versículo en toda la Biblia que va contra esa mala doctrina, esa falsa enseñanza de la Iglesia Católica que se llama purgatorio. Léeme por favor la 60, hermano. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Dice purificación, pero no dice purgación. No. Okay. ¿Y cómo tú vas a purificar pecados? Tú no puedes purificar pecados. Pecados no pueden ser purificados. La única cosa que tú puedes hacer con los pecados es purgarlos. Okay. Quitarlos. Arraigarlos. Okay. Arraigas. 20 más palabras. Arraigarlos. Un desastre de arriba. Ok. Arrancarlos. Ok. Por sus raíces. Arrancarlos. Ok. Los pecados no pueden ser purificados. Muy mala la 60. Nacar Colunga. El cual, siendo esplendor de su gloria, e impronta de su sustancia, sustentando todas las cosas con su poderosa palabra, después de haber realizado la purificación de los pecados. Mala, purificación. Dios habla hoy. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo. Limpiar. Ok, está bien, pero sí, soy limpio ahora, pero purgar, ya no tengo que pasar por el purgatorio. Entonces no dice purgatorio, aquí quitaron esa palabra, purgación, mal. Ok, 09. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Ok, la 09 está bien. Ok, está bien. La 09. Gracias, Señor. Tú eres Amat. El cual, siendo como el resplandor de su gloria y vivo retrato de su sustancia o persona, y sustentando y rigiéndolo todo con sola su poderosa palabra, después de habernos purificado de nuestros pecados. Purificado, mala. NBI. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es,
y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados. Mala, mala. Biblia de las Américas. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación. Mala. Nuevo mundo, testigo falso de Jehová. Es el reflejo de su gloria y la representación exacta de su misma ser, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, y después de haber hecho una purificación. Ok, mala. Gómez. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo. Expiación, mala. Ok, nueva traducción muerta. El Hijo irradia la gloria de Dios, expresa el carácter mismo de Dios y sostiene toda con el gran poder de su palabra, después de haber limpiado de nuestros pecados. Limpiado, mala. Ok, Romanos 14:10. Ahora sabemos que nosotros todos vamos a aparecer delante del tribunal de Jesucristo, ¿no? Ok, y en Romanos 14 tenemos a Cristo dice versículo 10, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Ahora, mira, muy importante esto. ¿Dónde vamos a aparecer? ¿Dónde? Delante de Cristo. Delante de Cristo, ¿no? Mira que dice el versículo 11. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué tenemos aquí? La divinidad de Cristo. Vamos a aparecer delante de Cristo y dice así, que todo lengua confesará a quién, a Dios. Cristo es Dios. Ok, vamos a estar ahí arrodillado delante de Él, confesando a Dios. ¿Quién? Cristo. Es Dios. Ahora, quitar aquí en versículo 10 la palabra Cristo es negar la divinidad de Jesucristo. Ok, ok, la 60. La 60 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ok, eso está bien. Nacar Kulunga. ¿Y tú cómo juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Dice Dios. Quitaron Cristo y pusieron Dios. Ahora, sí sabemos que vamos a comparecer o a aparecer delante de Dios. Pero ahora Cristo no es Dios. En este versículo. Es una negación de su divinidad. Es muy clara en nuestra versión que Cristo es Dios. Cristo igual a Dios. Pero en esta versión católica, Nacar Kulunga, Cristo no igual a Dios. Es una negación de su divinidad. Ok, mala. Dios habla hoy. Porque entonces criticas a tu hermano, o tú porque lo desprecias, todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Quitaron la palabra Cristo, mala, negando su divinidad. En 09. Mas tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Eso está bien. Tú eres Amat. Ahora bien, ¿por qué tú que sigues todavía la ley condenas a tu hermano? ¿O por qué tú que no la sigues menosprecias a tu hermano que aún la guarda? No le juzgues, porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso está bien. NBI. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias?
Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Oh. Está escrito. Mala. Ok, Biblia de las Américas. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Dios dice, quitaron Cristo y pusieron Dios. Eso es negar la divinidad de Jesucristo. Mala. Nuevo mundo, falsos testigos. Pero ¿por qué juzgáis a tu hermano? ¿O por qué no también menospreciáis a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Mala. Gómez. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Eso está bien, la Gómez está bien. Y la última, la versión muerta. Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues mala. Mala. Ok. Este es el último versículo que vamos a comparar en esta clase. Marcos 6:11. 6:11. Ok, en Marcos 6:11, todas las nuevas versiones de la Biblia, o muchas, han quitado la última mitad de este versículo. Dice, y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestro pie en testimonio contra ellos, punto. Y muchas Biblias terminan ahí, con el punto. Pero el resto del versículo dice, de cierto os digo, que más tolerable será el castigo de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que el de aquella ciudad. ¿Ok? Quitan muchas versiones, quitan esa porción. La 60, hermano. ¿La tiene o no la tiene? Sí, la tiene. La tiene, ok. Sí. Está bien la 60. Nacar Colunga, ¿la tiene o no la tiene? No. Ok, está mala. Dios habla hoy. Ok, 09. Sí lo tiene. Ok, está correcto, bien la 09. Torres Amat. No lo tiene. Mala. NBI. No lo tiene. Mala. Biblia de las Américas. Lo tiene. Mala. Testigos de Jehová. Tampoco. Mala. Gómez. Sí lo tiene. Está bien. Nueva traducción viviente. No lo tiene. Mala. Está muerta. Ok. Ahora, nos queda una sola porción de esta asignatura. Es la presentación por PowerPoint. Una exposición por PowerPoint. Que yo les voy a mostrar sobre el tema. El tesoro inefable, que es nuestra Biblia en español. Amén. Amén. Ok. Esa es la última porción de esta asignatura que se llama Evidencia de los Manuscritos. Y luego el examen final. Ok.